mi esposa trae el mensaje de la palabra. Amén. Ella va a predicar en esta tarde. Gloria a Dios, que Dios la use. Que Dios use sus medios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Dios me le bendiga a mis hermanos. ¿Todo listo? Amén. Dice la palabra de Dios, dándole la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y su pueblo dice: Amén. Amén. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, aleluya, sed santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Aleluya, gloria a Dios. Unámonos en palabra de oración y ayúdeme a orar para que sea Dios hablando a través de mis labios. Amado Padre, habla a los que están ahí también conectados en las redes, Padre. Aleluya. La obediencia es más grande que el sacrificio, amado hermano. Aleluya. Si hay algo tan triste, amado hermano, y lamentable, amado hermano, es ver un hijo desobediente, ¿verdad que sí? Ver un hijo maleducado, ver un hijo, amado hermano, irrespetuoso. Es algo tan triste verlo, amado hermano, cuando vemos a aquellos hijos rebeldes, amado hermano, desobedientes a los padres, amado hermano. Es algo tan triste. Yo no sé si usted se entristece, pero yo me entristezco cuando veo a aquellos hijos rebeldes que no le obedecen a sus padres. Y yo digo, Dios mío, si no le obedece a su papá, mucho menos le va a obedecer al diácono, al ujier, al pastor, porque son hijos irrespetuosos. No le obedecen a nadie, amén. Son mal educados, amén. ¿Sabe qué dice la palabra en Proverbios capítulo 10, verso 1? El hijo rebelde es avergüenza a su madre. Es una vergüenza para su madre el hijo rebelde. Alguien me decía, hermana Belki, ¿por qué será que Dios deja en su palabra y menciona tanto a la mamá? Y yo le decía, pues, la realidad, desde el principio, hermana, le digo yo, desde el principio Dios le dijo a Adán que con sudor de su frente iba a ganarse el sueldo, ¿verdad? Y a la mujer le dio el mandato para que ella criara y con dolor iba a dar a luz sus hijos. Esto da a entender que la mujer se le demanda tanto, amado hermano, para que críe a sus hijos. Y con esto yo no le voy a decir la mujer no tiene que trabajar. Claro que tiene que trabajar, porque si usted mira en el capítulo 31 de Proverbios, que dice que la mujer virtuosa no come su pan de balde. ¡Aleluya! O sea, de que la mujer tiene que ayudarle a su marido. Pero también le demanda a la mujer que instruya a su niño. Le demanda a la mujer que lo eduque, amado hermano. Esto me quiere, no me vaya a decir esta hermana Bel que yo trabajo todo el día, ¿cómo lo voy a educar? Sí se puede, amado hermano. Sí se puede, porque yo como madre, yo no voy a estar toda la noche quizás allá trabajando. Sí se puede educar. Sí se puede, porque yo lo hago. Se puede cuando usted tiene la autoridad de parte de Dios. Porque Dios le demanda que eduque a sus hijos. Y es feo de hijos malcriados, amado hermano. Es horrible. Y cuando nos dicen, no nos gusta. Porque la verdad no nos gusta que nos digan la verdad, ¿verdad? Creo que toda madre, amado hermano, todo padre se avergüenza al ver de que aquellas personas ven a sus hijos de mala gana. Toda madre se avergüenza, pero si se avergüenza, ¿por qué no lo educa? Si se avergüenza, ¿por qué no lo conoce?
gloria a mi abuela. Porque en realidad, amados hermanos, nosotros no vamos a venir a esperar a que el niño crezca para enderezarlo. No, amado hermano, tenemos que enderezarlo desde chiquito. Desde chiquito, amado hermano. Y así también es la vida espiritual del ser humano. Si usted entra a una iglesia pagana, pues le van a sobar, ¿verdad?, su pecadito. Pero si entra a una iglesia, amado hermano, quédate nuevecito, a usted le dicen la verdad, usted va a ir recto. No va a ir torcido, amado hermano. A usted le va a gustar que le prediquen tal como está escrita la palabra del Señor. Pero si usted crece en una iglesia, amado hermano, liberal, a usted le va a doler. ¿Sabe de qué manera no le va a doler? Es cuando usted dice, es verdad lo que dice ese hermano. Me duele, pero yo sé que esto es lo que me va a llevar al cielo. Esto es lo que me va a enderezar. Esto es lo que endereza lo torcido, dice su palabra, y lo áspero se allana, amado hermano. A menudo, amado hermano, escuchamos, amado hermano, a padres decir, hijo, te prohíbo que andes con fulanito, hijo de fulana. Hija, te prohíbo que andes con fulanito, porque le digo, cuando yo era pequeña, amado hermano, mi mamá me decía, Becky, por favor, no te juntes con esa muchacha. No te juntes, porque si tú andas con ella, van a pensar que tú haces igual lo que la otra hace. Es una mala influencia para ti. Y como padres, amado hermano, yo, como madre, yo tengo que ver con qué personas mi hija se junta. No puedo yo como madre permitirle que haga lo que quiera, porque Dios me va a pedir cuenta. Si yo dejo a mis hijas que hagan lo que les dé la gana, no, hermano. Dios me va a pedir cuenta a mí y a mi esposo. No, los hijos no solo por tenerlos, hay que educarlos, hay que corregirlos, hay que instruirlos, amado hermano. Imagínense qué terrible es un hijo malcriado, que así de terrorífica es la desobediencia. Que te miran mal. Qué terrorífica es la desobediencia, amado hermano. La palabra desobediencia significa, amado hermano, resistencia al mandato del poder establecido. Resistirse. Resistirse a lo que mamá y papá me está diciendo. Eso es desobediencia. Lo repetiré de nuevo. Desobediencia es resistirse al mandato del poder establecido. Y todo hijo, amado hermano, que se opone a lo que su padre y su madre le indica que haga o le manda que haga, es un hijo rebelde. No le vamos a decir, no lo vamos a adornar, amado hermano. Cuando un hijo se revela es porque es rebelde. Es desobediente a sus padres, amado hermano. Se fue el gozo. La obediencia es más grande que el sacrificio, amado hermano. Yo no sé si usted se da cuenta hoy en día las celebraciones que hay. Que hay hijos cuando, según que van a celebrar el día de la mamá. Y hasta llora, le voy a llevar un regalo a mi mamá. Le voy a regalar a mi papá. Pero son rebeldes. Con un regalito lo quieren comprar al papá. Y solamente una vez al año, ¿verdad? Aleluya. La obediencia es más grande que el sacrificio, amado hermano. Pedro el apóstol escribe esta carta universal. Y universal, amado hermano, significa que es para toda la iglesia en general. Pedro escribe esta carta universal para toda la iglesia. No solo era para en este tiempo, no. Es para nosotros también esta palabra, amado hermano. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13 al 17 nos dice, nos empieza hablando el apóstol de una gracia que se completa hasta que Jesucristo sea manifestado nuevamente. Así nos dice. Dice, sean sobrios, tengan dominio propio, como estaba diciendo la clase dominical. Tengan dominio propio, le dice, y esperen por completo en la gracia que se traerá, aleluya, cuando Cristo sea manifestado. Sean sobrios, o sea, estén atentos.
en la gracia, aleluya, que Cristo se ha manifestado. Así que esto es una alarma, amado hermano, para que despertemos. Si estamos dormidos, amado hermano, hoy es tarde de despertar, aleluya, para que seamos sobrios, aleluya, para que estemos atentos, aleluya, gloria a Dios. Lo que esto significa, amado hermano, es que nadie todavía tiene la carrera ganada. Bueno, nos dice, sean sobrios, le dice Pedro, y esperen por completo hasta que la gracia de Jesucristo sea derramada, sea perfeccionada. Dios nos está alarmando que seamos sobrios. Pero hermana, ver que usted me acaba de estar hablando de los hijos malcriados, pues ahí vamos. Ahí vamos. Sean sobrios, nos dice. O sea, estén chispa, alerta. Estemos alerta, amado hermano. Una alarma para que despertemos. Lo que esto significa es que nadie todavía tiene la carrera ganada. Nadie, amado hermano, nadie, no importa el ministerio que tenga, aleluya, no importa el privilegio que tenga, tiene que ser sobrio, amado hermano, tiene que estar alerta contra toda acechanza del enemigo, amado hermano, aleluya. No nos podemos dormir en los laureles de nuestro camino cristiano, amado hermano. Aquí no depende, amado hermano, los años que yo tenga de ser cristiana. Aquí no depende los años que usted tiene de ser cristiano. Aquí depende que nos mantengamos firmes, amado hermano. Mantengamos obediente a esta palabra. De eso se trata. No depende de cuántos años yo tengo. No, hermana, a ver, que yo me sé toda la palabra. No depende de eso. Pero la obedece. La obedece. La vive. No depende de cuántos años yo tengo de ser cristiana. Usted puede saber unos dos, tres versículos, pero si lo vive, gloria a Dios. Pero si se sabe toda esta palabra y es desobediente, es un rebelde, de nada le sirve. Esta misma palabra lo va a condenar en aquel día, amado hermano. ¿Cómo estamos en este momento, amado hermano? ¿Hemos estado viviendo esta palabra? ¿La hemos estado obedeciendo? ¿Cómo estaremos cuando Cristo venga, amado hermano? Este tema es muy importante. Por cuanto dice la palabra, la profecía del capítulo 24 de Mateo, verso 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por esa maldad, amado hermano, aún los que están todavía calientitos se pueden enfriar. Porque la maldad se ha multiplicado, aleluya. Y este es un texto, amado hermano, escatológico. Está ubicado en un capítulo escatológico, amado hermano, que se habla de la condición del corazón del ser humano, amado hermano, y este último tiempo, que el corazón de muchos se ha endurecido, amado hermano, el corazón de muchos se ha hecho rebelde, el corazón de muchos, amado hermano, se ha hecho frío, frívolo, amado hermano, el corazón de muchos está haciendo, muchas veces se está rebelando, se está desobedeciendo muchas veces a los líderes que están frente de usted por la maldad que se ha multiplicado. Y entre más el día, amado hermano, del arrebatamiento se acerca, más rebelde vemos hoy en día. Vemos que el día de Jesucristo se acerca y más gente rebelde miramos. Porque ya está profetizado. Aquí la gran pregunta que tengo que hacerme yo primero, antes de preguntarle a usted, ¿cómo me estoy comportando yo? Ahora pregúntese usted, ¿cómo me estoy comportando yo? ¿Cómo se está comportando usted? ¿Cómo está comportándose? Usted mismo pregúntese. ¿Estoy haciendo obediente a esta palabra, Señor? ¡Gloria a Dios! ¿Estoy haciendo obediente a esta palabra, Señor? ¿Estoy haciendo una mujer obediente? ¿Estoy siendo un hombre obediente? ¿O me estoy comportando como un rebelde? ¿Quién en verdad soy yo? ¡Aleluya! ¿Quién en verdad es usted? ¡Aleluya! ¡Aleluya!
nos da recomendaciones para esperar la gracia completa, Pedro. Como hijos obedientes, le dice. No os conforméis a los deseos que antes tenía. ¿Y cuáles eran los deseos que antes usted tenía? ¡Aleluya! ¿Cuáles eran los deseos que antes yo tenía o que usted tenía? Se lo dejo a su imaginación, que usted piense. ¡Aleluya! Obediencia, amado hermano, es la acción de obedecer a las órdenes de los poderíos establecidos. Oiga bien, la obediencia es obedecer a la acción, a las órdenes de los poderíos establecidos. Hermana Belki, ¿de qué poderes usted me está hablando? Tal vez usted se pregunta. ¿De qué sometimiento usted me habla? ¿O a quién cree usted que yo me tengo que sujetar? Como así dice ahora la gente rebelde. Pues yo, la verdad, hermana, ve que yo me sujeto a Dios y nadie más. ¿Por qué cree usted que hay gente que dice, yo, Jehová es mi pastor? Y yo no tengo que tener un pastor que me lidere. Si Jehová es suficiente. Pero Dios dice que ha dejado establecido a pastores acá. Es lo que es la gente rebelde, amado hermano, aleluya. Yo me sujeto a Dios, dicen muchos, y solamente a Él les tenemos noticia. Les tenemos noticia a estos rebeldes, aleluya. Romanos capítulo 13, verso 1 nos dice: sométase toda persona, aleluya, a las autoridades superiores, aleluya. Porque no hay autoridad, amado hermano, sino de parte de Dios. La autoridad viene de parte de Dios, aleluya. ¿Sabe qué dice el verso 2, aleluya, del capítulo 13 de Romanos? De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. O sea que aquí hay gente rebelde que se está rebelando a la autoridad que Dios ha dejado, está acarreando condenación. Y cualquiera dirá, pero esta hermana Becky, ¿usted qué se cree? ¿Por qué me está diciendo que me estoy acarreando condenación? Pues la palabra lo dice. Romanos capítulo 13, verso 2. Dice que quien la autoridad, quien la da, es Dios. Pedro dice, como hijos obedientes, me dice. Es así como esperamos al Cristo de la gloria, ¿verdad? Cuando nosotros somos obedientes a esta palabra, nosotros tenemos ese boleto ya listo para irnos con el Rey. Porque estamos como hijos obedientes esperando al Cristo de la gloria. Aleluya, gloria a Dios. Es así como esperamos al que nos va a venir a recoger, a levantar a una iglesia pura que no tiene mancha ni arruga, amado hermano. Aleluya. Y yo no me quiero salir del tema. Aleluya, porque es Dios es poderoso. Amén. Hebreos capítulo 5, verso 8 nos dice, hablando de Jesucristo, dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Jesucristo, amado hermano, fue obediente, dice su palabra, hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y nosotros quiénes somos para no obedecer a su palabra? Si Él fue quien nos dio la enseñanza, fue el maestro quien no solo fueron las palabras, sino que Él dio su mismo cuerpo. Y muerte de cruz. Imagínense que dice que como cordero fue llevado al matadero. E enmudeció y no abrió su boca. Qué gran ejemplo nos da el Señor Jesús. Pero ahora, hermana, no se le puede decir nada porque yo no soy Jesús. Dice. Aleluya, gloria a Dios. Cuando Él fue obediente, ¿quién somos nosotros, amado hermano? ¿Quién somos nosotros para oponernos al mandato de Dios? Si el que todo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nos enseñó obediencia, ¿por qué nosotros no obedecemos a su palabra? Si Cristo aprendió obediencia, ¿quién soy yo y quién es usted para no obedecer a esta palabra? Porque, amado hermano, vemos tanta gente rebelde que no se le puede decir nada. Dice, ¿qué se cree este o qué se cree esta? Ni de mi mamá me dejaba yo, pues si fue rebelde. No se ha convertido, aleluya, porque una persona convertida, mi hermano.
un poquito de arrepentimiento, amén, aleluya. La obediencia para Dios, amada hermana, es un olor grato, es un perfume agradable cuando nosotros somos obedientes a Dios, amén. Salmo 51, 16 decía David, porque no quiere sacrificio, le dice ella, cuando él pecó, que yo lo daría. No quiere sacrificio, que yo lo daría. Porque, amada hermano, el Señor está cansado de tantos sacrificios. Tantos sacrificios huecos, vacíos, amado hermano. El Señor está cansado de tanta gente manipuladora, amado hermano. ¿Qué es un sacrificio, amado hermano? En aquel tiempo era que mataban un animal. Un animalito inocente que no había cometido pecado. Ese era el sacrificio que hacía el pueblo de Israel. Mataban a un animal para cubrir nada más ese pecado. Y ahora, amado hermano, el sacrificio, ¿sabe qué viene a ser ahora en día? Viene formado de la oración, ese es el sacrificio. Viene formado del ayuno. Viene formado de la vigilia. Y muchas veces nos queremos esconder en eso, pero andamos todavía el pecado bajo el brazo. Andamos todavía practicando, amado hermano, cuántas cosas que Dios nos prohíbe que lo practiquemos. La otra vez mi esposo se encontró con un varón, amado hermano, que le dijo, se alegró, ya tenía mucho tiempo de no verlo. Y le dice, Dios le bendiga, varón, me da mucho gusto verle, ¿cómo está? ¿Sigue perseverando todavía? Y aquel varón le dice, oh, estoy bien, varón, le dice, ya no voy a la iglesia, porque en realidad, dice, yo me levanto todos los días a las 4 de la mañana y yo me siento bien con Dios. Pensó que el sacrificio era suficiente que la obediencia a congregarse. Aleluya. Porque la Biblia dice en Hebreos capítulo 10, 25, que no nos dejemos de congregar, como algunos tienen por costumbre, viendo que el día, ¿cuál día que se acerca aquel día? ¿Cuál día es el que se va a acercar? La venida de Jesucristo, que nos exhortémonos unos a otros, viendo que aquel día se acerca. Imagínense la gente que equivocada está, que piensa que solo por sus ayunos se va a ir con Dios. Que solo por los sacrificios que hace, que la trompeta suena y se va a ir. No, hermano, todo va de la mano. Y uno de esos es la obediencia. La obediencia es lo que a Dios le agrada, la obediencia antes que el sacrificio. Porque el sacrificio es bueno, amado hermano. Es bueno ayunar, es bueno vigilar. Es bueno orar, porque es orar es hablar con Dios. Pero si en realidad nosotros hacemos todo eso juntamente con la obediencia, eso es poderoso, amado hermano. Es poderoso, amado hermano, cuando usted se somete a esta palabra. Gloria a Dios, aleluya. No podemos justificarnos en un sacrificio. Porque mucha gente, amado hermano, se justifica, pero es desobediente. Aleluya, ¿cuántos son obedientes aquí? Gloria a Dios, dice el primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 35, y el verso 22 dice, el obedecer, le dice el Señor a Saúl, es mejor que muchos sacrificios. Mire qué importante, el obedecer es mejor que muchos sacrificios. La obediencia es tan importante, amado hermano, porque es un olor grato delante de Dios. El verso 25 dice, todo el que se revela a mi autoridad es peor que un brujo, que un hechicero. Imagínese cómo Dios lo compara. El rebelde. Aleluya. Y yo sé que hay mucha gente rebelde en las iglesias. Yo no voy a decirlo a usted, ¿verdad? A nivel general, para que nadie se vaya a ofender, amén. Que están acostumbrados, amado hermano, a hacer lo que ellos quieren. A mangonear al pastorcito, a darlo como un trapeador. Pero aquí no están, ¿verdad? Aleluya. Pero si hay alguno aquí, amado hermano, se equivocó del lugar.
lugar, amén. Se equivocó de lugar porque aquí decimos cero tolerancia a toda rebeldía, amado hermano. Cero tolerancia a toda rebeldía, amado hermano, aleluya. Porque tenemos que obedecer a esta palabra, amado hermano. No tenemos que rebelarnos a ella, amado hermano. Porque si no, no nos vistamos que no nos vamos, amén. No se vista que no se va. Cuando una persona es rebelde, que no se vista que no se va. Porque desde el momento que se revela su líder, está revelando a Dios mismo. Porque ¿quién fue que le dijo a Saúl? Fue Samuel quien le dijo. Tenía que sacrificar todo, que matar a todos. A niños, a mujeres de pecho. No se estaba revelando a Dios, según, ¿verdad? Él, sino que a Samuel. Porque ¿quién era el que le estaba diciendo? Era Samuel. ¿Y quién es el que tiene aquí el Señor? Un líder. Está revelándose a Dios mismo, amado hermano. Cuando usted es rebelde, usted es desobediente, se está revelando a Dios mismo. Porque eso fue lo que pasó con Saúl. Se estaba revelando a Dios. No te ha desechado a ti, le dijo el Señor. Me ha desechado a mí, le dijo el Señor. Porque les estaba desobedeciendo el mandato que Dios le había mandado. Que tenía que matar a todos aquellos amalecitas. Cuando usted se revela, amado hermano, no crea que solo se está revelando a Dios, sino al líder. A Dios, primeramente al líder, después a Dios. Porque Dios ha dejado a líderes. Dice la palabra del Señor que es el ángel de Jehová. Dios ha dejado ángeles. Cuando dice en Apocalipsis, que habla de las siete iglesias, que son ángeles que Dios ha dejado acá. Entonces usted nos está revelando, digamos, dice usted, oh, me voy a revelar a ese hombre, si mi cuerpo tiene, como dice el mismo, ¿verdad? No. Se está revelando a Dios mismo. A Dios, a Dios. Aleluya. Se fue el gozo, aleluya. Gloria a Dios, adoramos al Señor, aleluya. No podemos, amado hermano, tolerar la rebeldía. Pedro dice en el capítulo 1, verso 14: como hijos obedientes, ¿eres obediente? ¿Obedeces a tus líderes? ¿Dices no cuando te dan un privilegio? Porque ahí está la desobediencia. Si usted es una persona sumisa, amado hermano, usted dice amén. Yo no puedo, Señor, pero con tu ayuda yo sé que voy a poder. ¿Obedeces a tus líderes? ¿O haces todo lo contrario de lo que el líder te indica? Mira, hermano, algo tan sencillo. Tan sencillo, le diría yo. Una persona que, un ejemplo, los caballeros dicen, hermano, el culto de los varones, dirigido por los hermanos, vamos a llevar corbata. Y usted dice, ay, yo no me voy a sujetar a ese líder. Yo no me pongo corbata. Aleluya. Yo voy a ir como yo quiera. Ya, es un rebelde. Lo siento mucho, yo no lo he visto, pero Dios ya lo vio. Es un rebelde, aleluya. Las hermanas dicen, hermanas, las he reunido desde el primer día. Yo me gustaría, hermana, que el día, ese culto, más que todo, el culto de hermana, yo quiero que usted traiga una faldita larga, negra, y usted dice, ah, si acaso ella me manda. ¡Santo! No, yo me voy a poner la falda que yo quiera. ¡Vaya! Es una rebelde. ¡Sí! Es una rebelde, amado mío, porque lo poco, dice la palabra, en lo poco me hiciste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. En las cosas tan pequeñas, amado hermano, demostramos lo que somos. En algo tan pequeño, demostramos lo que somos. Ya hay rebeldía. Hasta en un cuestionario, hermano. Que es para nuestro propio beneficio. Hasta en eso nos damos a conocer. Yo recuerdo, amado hermano, que para la gloria sea para Dios siempre. Yo hasta en un cuestionario, a mí me gustaba ser bien disciplinada. Y yo decía que era para mi propio provecho.
Aquí nadie más se beneficia que la misma persona. Un cuestionario, hermano, usted se enriquece de la palabra. Sea muy sencillo, usted lo ve, oh, yo sé más que esa hermana. ¿Para qué? Si yo me la sé de memoria. Contéstelo. Sea obediente. Si usted se lo sabe, gloria a Dios. Pero conteste ese cuestionario, hermano. No seamos rebeldes. No seamos rebeldes. Aleluya, gloria a Dios. Si estos síntomas están en usted, pues bienvenido al club de Saúl. Aleluya. Al club de los rebeldes, aleluya. Y tal vez usted me dirá, hermana Belki, ¿por qué dice usted eso si yo no soy rebelde? Pues demuéstreselo a Dios. ¡Cierto! Y demuéstreselo a su líder, amén. A mí me puede decir que yo no soy rebelde, pero demuéstreselo a Dios. Que Dios es quien la conoce, yo no. Yo solo estoy dando esta palabra y si le queda el saco, póngaselo. Si le queda el saco, póngaselo, amada hermana. Aquí no le vamos a andar con tu mediano a rebeldía, no, no, no. Aquí le vamos a decir lo blanco, blanco y lo negro, negro, amén. Aquí no le vamos a tolerar esa sinvergonzada de rebeldía, amada hermano. Porque nos metemos en problemas con Dios. Si nosotros callamos, tenemos problemas con Dios. Y yo quiero mejor agradar a Dios antes que a usted. Yo prefiero agradar a Dios antes que a usted. Antes de cualquier cosa, no importa. Si usted me mira mal, no importa. Lo importante es que Dios quede bien con él. Que el corazón del Señor esté contento conmigo, amado hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Decía Pablo, si agradara a los hombres, no fuera siervo de Jesucristo. Y como no estoy para agradar a los hombres, estoy para agradar a Dios, no importa. No importa si usted me mira mal, gloria a Dios. Gloria al Señor, yo no le tengo miedo porque sé que el Señor es el que pone la palabra en mi boca. Gloria a Dios, aleluya. Primera de Pedro, capítulo 17, dice, si invocáis por Padre aquel que no llamó, entonces conduzcámonos con temor todo el tiempo. ¡Aleluya! Óigalo bien. Si buscáis por Padre, o sea, si vamos ahí a buscar el rostro del Señor, aquel que nos llamó, conduzcámonos con temor todo el tiempo. No quiere decir que una semana yo voy a andar fogoroso, un mes voy a andar fogoroso, pero el otro mes no. Conduzcámonos con temor todo el tiempo, aleluya, gloria a Dios. Un padre, amado hermano, le dijo en cierta ocasión a su hijo, ¿por qué me llamáis padre si no hacéis lo que yo os digo? Y así le dice el pueblo, Dios al pueblo, en Malaquías capítulo 1, 16, si no me equivoco. ¿Por qué me llamáis padre si no hacéis lo que yo os digo? ¿Por qué le llamabais Señor si no hacéis lo que yo les digo? Le dicen en Lucas. ¿Por qué? Si nosotros le decimos Padre, es porque nosotros hacemos su voluntad. Hacemos lo que Dios nos manda en su palabra. Se fue el gozo. Gloria a Dios, aleluya. Mateo capítulo 25, verso 35, 33 al 34 nos dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. ¿Cuál es la diferencia entre una oveja y un cabrito? La oveja, amado hermano, es sumisa, es obediente, escucha la voz de su pastor y lo sigue, como dice, y la oveja se deja liderar. Las características de ella son, es productiva en todo tiempo. No come cualquier cosa, amado hermano. Sabe oír la voz de su pastor. Tiene buena conducta. Es obediente. Juan capítulo 10, verso 27 dice que las ovejas conocen mi voz, dice el Señor Jesús. Y ellas me siguen. ¿Cuántos son ovejas aquí? Gloria a Dios, aleluya. El cabro, amado hermano, el cabro es rebelde por naturaleza. No obedece a su amo.
¡Gloria a Dios! Le ponen una cerca alrededor de ella, pues se la salta, hermano. ¡Aleluya! Se la salta como cualquier cosa. No se sujeta a nada el cabrito. Y si se descuida, pues hasta su amo se lo devora. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo no sé quién aquí es oveja. ¡Aleluya! O quién es cabro. Pero la Biblia nos dice cómo identificarlas. ¡Aleluya! Mateo capítulo 7, verso 20 nos dice: por su fruto lo conoceréis. No podemos impresionar, amado hermano, lo bonito que puede predicar la hermana o lo bonito que puede predicar uno de ustedes. No les voy a mencionar nombres porque no voy a hacer que se vaya a poner usted. Así es. Aleluya. Pero hay el gozo. No podemos impresionar a lo bonito que usted ore, lo bonito que usted cante. No lo podemos impresionar por eso, amado hermano. No podemos impresionarnos por los ayunos que usted haga, por las vigilias que usted haga. No nos podemos impresionar. Sus frutos le van a demostrar lo que usted es. No nos podemos dejar llevar por todo eso que usted hace, ¿verdad? Por lo bonito que usted predique, por lo bonito que usted cante, o por lo que ore. No, hermano. Sus frutos van a hablar. Sus frutos van a hablar, amado hermano. Y sus frutos por sus frutos nosotros nos vamos a dejar llevar. Por sus frutos los conoceréis, dice su palabra. ¿Verdad? No podemos cosechar mangos cuando hemos sembrado naranjas. Por su fruto los conoceréis. Dios, amado hermano, lo que nos manda en esta tarde es que seamos obedientes. Que seamos obedientes. Más que sacrificio, Dios pide obediencia. Obediencia. El sacrificio tiene que ir de la mano con obediencia. Si el sacrificio está más que la obediencia, en nada estamos. Tiene que haber obediencia primero y después el sacrificio. Las dos de la mano. Para que seamos una dinamita pentecostés.